Pues aquí, otro jueves, a fin del día de trabajo, con energías. Tenía muchas ganas de volver porque tenemos cada vez más gente conectada que nos sigue, que nos escucha. Y hoy bienvenida, quiero dar la bienvenida a Fabiana Moura y Yada Joyce. Hola a todos, ¿cómo están? Ya lista con mi café. Ah, bueno, tú sí tienes el café. ¿No ves tú el café, Yada? Se le puede hacer que sí. Y vamos a tener un ping pong de idiomas porque no solamente nuestras invitadas hablan castellano, sino que hablan italiano, portugués y también inglés. Así que Marco Antonio está, que se sale con esos idiomas. Estamos, estamos. Así es. Ahora vamos a preguntar para que os presentéis en la lengua nativa, ¿no? Vos podés hablar en portugués y tú puedes hablar en italiano. Si ci presenti bene. Ottimo. Perfecto. Empezamos. Empezamos con Venga. Fabiana. Ok, Bom, andiamo. pessoal, meu nome é Fabiana Moura, sou brasileira, estou aqui super contente de participar desse programa do meu grande amigo Marco. É, como eles comentaram, a gente vai fazer um pouquinho de tudo aqui, né? Eu nasci no Brasil, mas moro nos Estados Unidos. Tenho gerenciado o mercado latino-americano por muitos anos, 14, na verdade. Então, o espanhol já faz parte da minha vida também, né? Você é mais latina-americana que brasileira, se eu não me engano. Verdade, já fiquei uma mistura total. É muito ótimo. E allora, Giada, Obrigada. presentati. Sono Giada, sono italiana, arrivo dalla provincia di Milano e vivo a New York da 5 anni e sto studiando graphic design da un paio d'anni ormai e sto proseguendo la mia carriera qui, dove conto di rimanere. Ottimo. Grazie per l'invito. Ah, certo, il mio piacere per voi. Prazer total para mim. De aquí a vocês. Obrigada. Italiana con español, venga. Bueno, yo les resumo. Fabiana habla como toda una latinoamericana, vive aquí, es brasileña, pero vive aquí en los Estados Unidos, en Dallas, Texas, hace mucho tiempo y le encanta hablar español, está muy, muy familiarizada con la cultura y es una latinoamericana más, of course, hablando castellano, Joder, dime. valga la redundancia. Y me lo habla todo, y lo habla todo en chiquito, todo en diminutivo, que es más gracioso para mí. Obviamente, es que hay que inserirle cariño a la cosa. Y ya da italiana, con un amor intenso por New York. Toda su vida quiso venir a Estados Unidos a probar lo que es vivir en New York City. Lo consiguió. Ella es diseñadora gráfica, es una artista más que tenemos aquí en Café con Soriano. Y una viajera compulsiva. Así que nada, estoy feliz de que cada vez se hablen más idiomas y que cada vez nos cuenten historias interesantes. Muy importante, muy importante. Mira, las lenguas, cuando viajamos, más que nada, y quieres tú romper esas barreras que existen culturales, siempre las haces al inicio con la lengua. Y si hablas el lenguaje, se te abren tantos campos. La gente se pone mucho más maja. Y es una facilidad y es algo que la gente tenemos que pensarlo siempre, ¿no? Cuando se va a Roma, compórtate como los romanos. Es un dicho. Y eso siempre hay que seguirlo al pie de la letra. ¿Qué piensas tú, Tatiana? Sí, yo pienso que los idiomas nos conectan, ¿no? Indudablemente el idioma inglés es el más hablado en el mundo entero y le sigue el mandarín, así que hay que aprender mandarín y luego le sigue el español o castellano y así vemos que se suman más y más personas a hablar otros idiomas y eso es genial porque conectamos y nos sensibilizamos con la otra persona. ¿Sabes? Con la otra cultura. Y hablando de eso, también hay veces que nos molesta un poco cuando otra persona, dos personas o un grupo de personas están hablando, por ejemplo, estamos hablando en castellano y dos personas voltean y hablan en catalán, por ejemplo. Los Y catalanes, esos catalanes siempre son el problema. no es que Tu yo sé marido es inglés, catalán, por por eso. ejemplo. Por ejemplo, mi familia cuando, mi marido cuando habla en catalán o mi hija con él. Pero también me pasaba a mí con mis familiares que estaban aquí en Estados Unidos y yo estaba pequeña, ¿no? Volteaban y hablaban entre ellos en inglés.
Y es que los códigos de comunicación se establecen así. Cuando yo te conozco a ti hablando italiano, pues me es mucho más fácil dirigirme a ti en italiano. Pero si te conocí en castellano, pues hablo castellano. Pero a ver, Tatiana, háblame italiano, Tatiana, que quiero escucharte un poquito. No, yo estuvo italiano, no me peleo, te hablo un poco catalán, porque no me subestimes, Marco Antonio. Ah, súper, tranquila. Somos dos. Yo de hecho concuerdo con lo que dices, Marco, en relación a los idiomas, y eso es parte de mi historia también y mi trayectoria en Estados Unidos, porque cuando me mudé acá, y precisamente en Dallas, vi un montón de gente que se parecía a mí, pero decía, no me comprenden, no los comprendo, ¿verdad? Y ahí entró esa, digamos, casi que necesidad de también hablar el español, y detrás de ello, al inicio, pues creé mi nueva ramificación de amistades. Fue un paso un poquito más ligero, incluso al aprendizaje del inglés. Y bueno, ya a nivel profesional me catapultó, porque cuando hablamos de Latinoamérica, básicamente todos los países son hispanoparlantes y solamente Brasil con el portugués, ¿verdad? Así que sí, de verdad hay una unión muy interesante cuando logras comunicarte en el idioma de la gente que te rodea. Questo è molto interessante, Giada, perché lo so che tu anche a New York hai dovuto imparare lo spagnolo, per forza. Lo capisco, ma lo stavo già studiando in Italia in realtà, perché mi stavo studiando lingue, quindi la base di spagnolo ce l'ho, capisco tutto quello che dite, poi da dire la stessa rapidità nel rispondere un pochino meno, però lo sto praticando. Diventi un po' timida. Una cosa importante, mira, en Estados Unidos se ha proyectado que para el 2030, al 2050, vamos a hacer el un tercio de la población en este país, los hispanohablantes. Es que es increíble, increíble. Yo sé que Yada habla súper bien español, ¿cierto? Sí, porque conmigo ha hablado. Ah, sí. Y conmigo jamás, ¿eh? Vai con me. Perché ha ragione lei, ha detto quando ci conosciamo in una lingua continuiamo a parlare nella stessa lingua, quindi noi abbiamo iniziato con l'italiano, siamo rimasti con l'italiano, però sì, con lei ho parlato spagnolo, sì, devo dire, devo ammetterlo. Y es cierto, porque aquí en los Estados Unidos estamos viendo un fenómeno que antes no lo veíamos, y es que los propios americanos que viven aquí y que nacieron aquí están hablando o tarareando el castellano, y esto sobre todo en la música, ¿no? Ya cantan en castellano. No solamente reggaetón. No te decir. Oh, ¿no te gusta el reggaetón? Sí, sí me gusta, pero como es tan de moda y todo el mundo pues está tan regado en la cultura popular, ¿no? Yo prefiero otro tipo de música. Me gusta escuchar todo, pero prefiero también que las personas canten otro tipo de cosas, y me encanta cuando oigo a unos chicos jóvenes cantando en castellano, sobre todo si son americanos. Mira tú, aquí donde vivo se ve muy poco. Tati, no hay que ir tan lejos, si vemos el último Super Bowl, tuvimos ahí, mejor dicho, powerhouse de las latinas con Jennifer López, con tu conterránea Shakira. Faltaron nada más vosotras. Ah, bueno, yo estuve ahí siguiendo. Bueno. Siguiendo. La Shakira está en mi corazón porque yo crecí, bueno, más o menos somos contemporáneas, ella es de una ciudad que se llama Barranquilla, yo soy de una ciudad que se llama Cartagena en Colombia, están muy unidas, y Shakira la veía yo en las vacaciones, un fin de semana por ahí, en los colegios cantando, entonces tengo un amor especial con ella, y crecí, me encantan sus canciones. Bonita aneddota. A te già ti piace Shakira? Pure la musica di lei? A me piacciono tutte, certo. Io voto spagnolo, va benissimo, è la prossima lingua che imparo, giuro. La imparerò meglio dell'inglese, mi ci metto. Lo prometto a tutti. Così la prossima volta che parliamo posso collocare anche, abbiamo una lingua sola da usare, anche se penso che sarà divertente usarne due o tre diverse, però
prossima volta mi preparo meglio. Io credo che è sempre più bello sentire altre melodie, altri idiomi quando ne parliamo fra amici, no? Per me è sempre un prazer, se eu vou no Brasil e posso praticar com todos os seus caras, amigos queridos meus. Elas gostam muito se eu falo também com elas, assim. Poxa, que o Brasil é um país, assim, muito aberto às pessoas, às diferentes culturas, né? E falando da música como tal, por exemplo, a gente com a bossa nova, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, cada vez que você entra em algum lugar para tomar um café, que música que está tocando? A nossa bossa nova, né? Porque é uma música que fala o coração, você nem precisa entender, a própria melodia é uma terapia, né? Para o ouvido. É. Se tomamos uma caipirinha, muito melhor essa música. Nossa! Caipirinha e café, verdade? Tu apura todo mundo, y es que yo bailé mucho, yo veía mucho cuando vivía en Barcelona, había Ronaldinho dando botes por Barcelona, danzando. A ella le gusta el Barça, yo soy del Real Madrid, entonces no voy a decir mucho, pero bueno, yes, Ronaldinho, qué genio. ¿Qué tanta falta nos hace el fútbol? ¿Qué tanta falta nos hace ver esos partidos, esa liga italiana, esa liga española? No, eso es increíble. Muchísimo. Les cuento una anécdota. Yo jugué fútbol cuando era joven. Esto no funciona. Hay falla técnica. No, y las mujeres vamos al poder. Por eso, y a mí me encanta, por eso este programa me encanta, porque Marco Antonio hace que las mujeres nos juntemos, que nos empoderemos, que hablemos. Y que mira que ahora el Mundial de Fútbol Femenino fue una pasada. Cada vez más, muchas mujeres juegan fútbol, muchas están viéndonos y además necesitamos cobrar un poquito parecido a los chicos, por favor. Sobre todo la futbolista. Yes. Voy a cambiar al inglés. Yes, it's true. Mira, bonita anécdota, cuando ganó la Copa Mundial del equipo de las mujeres de Estados Unidos, las hospedamos en el hotel nuestro en Nueva York. Eso fue muy guay. ¡Wow! A mí me encantaron los americanos. Joder, qué genial. Son espectaculares. O sea, las mujeres aquí son más fuertes que los hombres, así. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros no hacemos tantos shows si nos golpean la piernita, si nos hacen, ¿sabes? Somos más... Nos duele y seguimos. Giada, tú cuando creciste, cuando creciste en Italia, sí. ¿Giocavate calcio con le altre ragazze cuando eri piccola? Non tanto calcio, però diciamo che crescendo mi sono appassionata di più di sport un pochino più intensi, tipo ad esempio adesso sto facendo kickboxing o sì. Oppure parliamo magari di allenamenti per la Spartan Race, quindi allenamenti un pochino più tosti, dove devo dire che partecipavano tante ragazze, eravamo praticamente solo ragazze. Non lavorate mai? Lavoriamo, facciamo sport, noi facciamo tutto, siamo multitasking, possiamo fare tutto, le nostre giornate sono 48 ore l'una. Mamma mia. Eso es cierto, las mujeres europeas son bien, bien fuertes y se le miden a todo. Así que tengo todavía a mi madre que me tira las sandalias así, y me toca distancia. Es la niña, mi madre. Pero hablemos, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar de lo que es el viajante y el viajero. Hay una diferencia, porque quien viaja por placer es quien viaja por negocios. Entonces, ese es el viajante y el viajero. Pero con todo esto de COVID, como que todo se ha aplazado y ralentado. Vamos a hablar un poco a raíz de cuáles son las causas de hoy en día en la parte económica, pero además en la parte personal por placer, cuando viajamos. Exacto. Quiero entender un poco la perspectiva que tenéis de todo esto, porque somos viajeros todos. Yo les quiero mostrar, compartir una pantalla, un screen que es súper interesante. No, la estamos viendo, ¿eh? ¿La están viendo? Aquí. Sí.
Y es que, chicos, miren todo lo que ha evolucionado el turismo hace unos años, ¿no? Yo no veo la pantalla. Nosotros sí, ¿eh? Es la lista de los países y tienes ahí las estadísticas. Exactamente. Pero que no, que quieres compartir, a ver. Sí, quiero compartir eso, ¿no? Desde en este siglo, el turismo empezó a evolucionar de una manera brutal. Al principio éramos 200 millones o 400 millones, y al año 2018 había 1.600 millones de turistas por todo el mundo viajando en diferentes formas, aéreo, por barco, ¿sabes? Y de repente esto, ¡boom!, bajó de una forma drástica con el COVID. Bueno, fue más por los gobiernos, ¿no? Que tuvieron que poner un stop. Y una de las tantas cosas que sucedieron fueron las aerolíneas, todo tipo de transporte, y los moteles, que son donde quedan siempre los huéspedes, ¿no? Entonces vimos una caída muy tremenda, en 30, 60, 90 días, que yo te digo que, por general, el estándar en la ocupación de un hotel por semana es del 90, entre el 85 y el 90, es porque eres un buen hotel. Nosotros se nos cayó menos del 10. Y ahora estamos recobrando. Ahora sí que la gente como que está saliendo de nuevo y están viajando de a poco. Y hemos llegado al 30. Que para nosotros decimos es estupendo, pero en tiempos mejores de atrás era lo peor, el 30. Entonces estamos calculando cuándo vamos a llegar por lo menos a un promedio del 75 para poder conseguir poder contratar más gente y poder expandernos. ¿Qué estrategias tienes pensadas para que el sector, cuando se reabra y empecemos el nuevo normal, repunte? Porque este es uno de los sectores más vulnerables con este tema. Mira, en el sector hotelero cambia según la geografía, y cada país y cada gobierno va a tener sus propias reglas, sus propios mandatos. Entonces te digo que aquí, por ejemplo, en Nueva York, no nos han aún dado un guión de normas que tenemos que seguir. Yo sé que en Colombia, que estabas tú siguiendo el otro día, Fabiana, quizás puedas darnos un poco de lo que está pasando en Cartagena de las Indias, por ejemplo. Sí, es correcto. Pues todo va a depender de cada país, ¿verdad? Y ciertas reglas o sugerencias que pueden hacer cada uno. En este caso estamos viendo en Colombia que el gobierno, por un lado, está dando sugerencias, pero por otro lado, ciertas cosas ya no serán opcionales para los hoteles. Y todo eso va más direccionado al tema de sanidad, ¿no? Yo creo que una de las mayores preocupaciones en este momento, como viajero o viajante en este caso, es si al ingresar a tu hotel vas a estar seguro, ¿verdad? La cama, si la limpiaron, no la limpiaron, cómo la limpiaron. Hay un montón de inquietud en este momento que quizás en momentos previos no se nos ocurría, era más una intención de estar en un lugar bonito, pero despreocupándonos de esos factores hasta cierto punto invisibles, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Así, vas a traer tus propias sábanas y tu propio colchón ahora, inflable. Es muy posible que mucha gente lo haga, ¿verdad? Pero sí, si vemos, por ejemplo, empresas tan grandes como Airbnb, ya tienen una nueva regla que hay que esperar 24 horas para recibir tu próximo huésped. Level turnover, sí, ¿verdad? Sí. Así ya es. La cosa no pensa, yo te he puesto, que lo so que tu viaje siempre está en un albergue. Sí, siempre. No, diciamo che è stato il problema principale, ovviamente, per me è stato il fatto che contavo di tornare in Italia ad aprile, e ad aprile è stato uno dei momenti peggiori, soprattutto parlando della Lombardia, perché Lombardia, come ben sai, è stata la zona più colpita in assoluto, quindi sì. Quando si parlava in realtà di pianificare il viaggio è stato esattamente quando ho iniziato a bloccare tutti quanti i voli, e ho effettivamente sentito tante persone, tanti italiani che da New York sono rientrati in Italia, però ho anche saputo che in realtà c'è stato un momento in cui era necessario contattare il governo per riuscire poi a trovare i voli e essere rimpatriati.
E leggevo appunto l'altro giorno che la situazione in Italia comunque è tragica, perché non si sa ancora quando poi le strutture potranno riaprire, non si sa bene quando il turismo verrà riattivato nel vero senso della parola, soprattutto tenendo conto che poi la situazione è gestita regione per regione, quindi bisognerà anche vedere un po' come verrà gestito l'intero paese in sé, e ovviamente limita un po' anche noi dal tornare a casa, perché si sa anche che magari torni a casa ma non sei neanche sicuri poi di poter ritornare qui, quindi è un po' lo so, credo io vi porto in Italia un attimo, vedi che siamo a Roma davvero. Però sì, se vado a Roma adesso, se vado a Milano per lavoro, dovrei veramente stare 2 settimane in quarantena prima di fare qualche giro in Italia, e poi se torno per quarantena per altre 2 settimane negli Stati Uniti. Sì, esatto, senza poi contare proprio quel discorso lì che magari il virus non lo prendi qui, però potrebbe... Hai sentito quello che hai detto? Entonces, sí, viajar por negocios necesitas estar en cuarentena en tu destino y en tu regreso. Entonces ya van 4 semanas más el tiempo que tienes que estar ahí para trabajar, que tienes que tomar para ese viaje. Entonces, han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Otra, si te vas a quedar en un hotel por ese periodo de cuarentena, pues vas a tener que pagarlo, porque el hotel no te lo va a dar gratis. Entonces, hay medidas económicas que van a tomar en práctica, van a ser muy prácticas en durante este periodo. Y no sabemos, es conciencia cierta que va a pasar con las leyes, con los gobiernos, no se ponen de acuerdo aún. En España, por ejemplo, los partidos políticos no se ponen de acuerdo si se puede tener 14 días para que un turista se quede cuando llega al país. Para mí es inviable, es increíble, no vas a poder hacerlo, no vas a poder costear eso, mejor te quedas en casa. Pero claro, es increíble. Te aburres. Claro. Mira, ahí ya los ministerios tienen que trabajar, el Ministerio de Transportación, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Sanidad, que son los tres que van ahí de acuerdo. Luego, obviamente, el tipo de administración presidencial que esté en mando es el que tiene que dar la orden, la cabecilla, y entender bien cuál es el mejor modo de fomentarse como economía que brinda siempre al turismo. Italia, Brasil, muchos países en Latinoamérica viven y sobreviven de esto. Entonces es fuerte. Sobre todo islas, por ejemplo, de todo el Caribe, que su Producto Interno Bruto está basado en el turismo. En Europa preocupa muchas ciudades, mucha Italia, preocupa España, preocupa las Islas Baleares, preocupa muchísimo balnearios, y porque esto es gran parte de la economía del país y mucho empleo que esto provoca, ¿no?, en la sociedad. Pero de esto vamos a seguir hablando después de un corte comerciales. Yo quiero contarles que tenemos... les voy a compartir otra pantallita, y es que aquí está AirStay. Quiero hablarles un poquito de ellos, y es que hoy en día el único modo de viajar y de ganar es con AirStay. Es la tecnología innovadora para que los viajeros del mundo entero puedan disfrutar. Descarga la aplicación el 15 de junio y reserva y gana puntos en criptomoneda. Esta es la aplicación, así lucirá. Y es que la criptomoneda o tu moneda digital global, así ganarás puntos. 150 países, más de 10 millones de hoteles disponibles, y puedes reservar no solamente hotel, sino puedes reservar restaurantes, eventos deportivos, eventos musicales, espectáculos, yates, coches, todo tipo de actividades. Así que con ellos y con AirStay nos vamos a un corte a comerciales, pero regresamos en unos minutos con más aquí en Café con Soriano desde Café Club Prado. Yeah.